¿Cuál es tu nombre? Juan Gabriel Arroyo. Juan Gabriel, ¿tu nombre? Bertalicia. Bertalicia. A ver, ¿tu mano derecha? ¿Tu mano derecha? ¿Pones tu mano derecha? ¿Tu mano izquierda? Dame tu mano izquierda. Lo pones por arriba. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en nombre del corazón del cielo, corazón de la tierra, en el nombre de nuestros cuidadores. Le pido el permiso para realizar esta actividad, esta ceremonia sagrada de unión matrimonial. Adelante. Buenas tardes a todos. Es un gusto, es un honor para mí, para nosotros, para nuestra cultura, el día de hoy llevar a cabo esta ceremonia. Mirando por acá, pero así derechita, derechito. Es un gusto para nosotros y también pedimos el permiso a nuestros dioses, a nuestros cuidadores que están en los puntos cardinales para llevar a cabo esta ceremonia sagrada. Así que le pedimos el permiso a nuestro gran Señor Hunapu, que está en los cielos, creador de la tierra. Y también le pedimos el permiso a nuestros bacabes, a los cuidadores que están en los puntos cardinales. El día de hoy hemos venido a llevar a cabo este ritual sagrado. Y también pido bendiciones para los familiares que están aquí presentes, que han venido de otros lugares para presenciar o para acompañar a la pareja que se va a unir en matrimonio el día de hoy. Entonces vamos a comenzar saludando a nuestros rumbos, vamos a saludar a nuestros dioses. Vamos a invitarlos, los invito a todos a que alcemos la mano en el... Nos vamos a poner en el lugar, en el punto cardinal donde salen los primeros rayos del sol, en el color rojo, donde mora el dios rojo, Yun Chak Baka. El día de hoy saludamos y honramos. También pedimos el permiso para llevar a cabo esta sagrada unión. Vamos a dar media vuelta y vamos a saludar en el norte. El norte es donde mora corazón del viento, donde nace el viento, el color blanco. El día de hoy saludamos y honramos. Vamos a dar media vuelta y vamos a saludar donde se pone el sol, en el punto cardinal, en el poniente, donde mora corazón de la noche, corazón de la vida, el corazón de la transformación. Saludamos y honramos. Damos media vuelta y vamos a saludar el lugar donde nace la vida, donde nacen las semillas, el sur. Vamos a saludar el punto cardinal del color amarillo, donde mora Yunkam Bakab. Y nos quedamos como estábamos al principio, pero vamos a alzar nuestras manos hacia el universo, hacia arriba. El corazón del cielo, el corazón de lo infinito, caminantes del espacio, hoy honramos y saludamos. Vamos a poner nuestra rodilla izquierda en la Madre Tierra, nuestra Madre Ixchel. Vamos a saludar y honrar a nuestra Madre, agradecer también por los frutos que recibimos todos los días. Vamos a poner nuestra mano derecha en la tierra, en la Madre Tierra.
En señal de saludo vamos a dar tres palmaditas. En sus corazones también en este momento vamos a pedir perdón. Perdón por esos daños, los daños conscientes e inconscientes que todos los días estamos ocasionándole a nuestra Madre Tierra. Perdón, Madre Tierra. Nos ponemos de pie todos. Con el aroma de nuestros inciensos también vinculamos el cielo, la tierra, el espacio, el aquí y el ahora. Y los instrumentos sagrados, el sonido, la música vincula lo celestial con lo terrenal. Muy bien, Juan Gabriel. ¿Tu nombre? Berta Alicia. Berta. ¿Es voluntad de ustedes unir sus vidas según las tradiciones de nuestros antepasados? Sí. Y estando en este bello y maravilloso lugar. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. ¿Qué más tenemos? Mirándose a los ojos, toma la fruta que más te gusta y tú tomas la fruta que más te gusta. Puede ser una chiquitita. Entonces se van a compartir la fruta porque desde ahora en adelante ustedes van a compartir todo. Ya van a pasar a ser una sola persona. Intercambian. Lo depositas aquí. Muy bien, muchas gracias. A ver, tómense de las manos. Mirándose a los ojos, le vas a decir tú a él. ¿Por qué te quieres unir en matrimonio con él? Y él, ¿por qué se quiere unir en matrimonio contigo? Okay. Yo me quiero unir en matrimonio contigo porque eres el amor de mi vida. Porque desde el día que te conocí, supe que eras el hombre para quedarte toda mi vida conmigo. Porque estoy perdidamente enamorada de ti, quiero envejecer a tu lado. Porque lo eres todo para mí. Por eso quiero unir. A ver, ¿qué le dices a ella? Yo quiero unir mi vida a ti, porque sabes que te amo. Desde que te conocí, he estado enamorado siempre, a pesar de todos los momentos malos, buenos, malos y felices. Quiero decirte que te amo, que eres el amor de mi vida, que quiero compartir todo contigo. Bueno, ahora vamos a hacer el ritual de los siete besos. Los siete besos es el señal de respeto, es la señal del amor, la señal de la dulzura. Entonces le vas a dar un beso a él en la frente, igual él, luego en las manos, luego en las mejillas y luego en el corazón. Entonces se van a dar el beso en la frente. En las mejillas. En el corazón. Entonces, lado izquierdo, el
A ver, ¿por dónde tiene el corazón? Pregúntale. ¿Por dónde tienes ¿Por dónde el corazón? Tiene tu corazón, cielo. ¿En las manos? Y un beso chiquito en la boca, todavía no grande, ¿eh? Muy bien, vamos a continuar con lo demás. Para nosotros las semillas en nuestra cultura es algo primordial. El maíz es el alimento del cuerpo, es el alimento del espíritu. El cacao es el que sirve como moneda, como intercambio. Entonces es el que simboliza la economía, el trabajo, el bienestar. Tenemos otros alimentos que también no puede faltar en el hogar. Entonces, al tener las semillas entre nuestras manos, la semilla es esperanza, la semilla es vida, la semilla es el inicio de todo. Para tener un jardín hay que iniciar con semillas, para tener un cultivo hay que iniciar con semillas. Entonces, ustedes hoy están iniciando su vida como semillas. Ustedes son semillas ahora, después van a ser árboles y después van a llegar a estar bien frondosos. Pero ustedes también tienen que cuidar ese amor, tienen que cuidarlo como las semillas. ¿Qué hacemos cuando plantamos las semillas? Hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que limpiar donde están esas semillas que van a nacer, que van a florecer. Entonces ustedes al igual tienen que tener ese cuidado cuando están ya en su vida de matrimonio, en ambas partes, o sea que hay que tener ese cuidado, ese respeto, ese amor, esa dulzura que nunca se llega a perder. Ustedes tienen que ser novios toda la vida, ¿sí? Entonces, te lo entrego. Las semillas lo van a tomar. Tomen las semillas un poco entre sus manos. Sí, también toma un poco de semillas. Y lo que van a hacer, lo van a aventar. Vamos a aventarlo al espacio. Ese es el esparcimiento. Esparce la felicidad, esparce la semilla, esparce la vida. Pero ustedes cuando lo hagan también pidan un deseo. Pidan un deseo de que todos sus proyectos, todos sus sueños, sus éxitos florezcan, que se hagan grandes jardines, grandes bosques, como lo han soñado. Muy bien. Muy bien. Estas semillas te las entrego a ti, porque cuando llegues a tu casa donde vas a vivir, lo van a plantar entre los dos. Guárdalo en su bolsa. Ahí lo vas a buscar luego. Entonces lo van a plantar entre los dos cuando lo hagan, ya sea en una maceta, en un jardín. Cada uno que vayan a sembrar, pidan ese deseo. ¿Qué es lo que quieren que florezca? ¿Qué es lo que quieren que se haga abundante? Entonces, esa es la tarea cuando llegue. ¿Está bien? Está bien. ¿Seguimos con anillos? Sale con cedres tu manche. Ah, ok. Entonces, el manche. Hoy también hemos traído la bebida sagrada del balché. El balché es una bebida que cura el cuerpo, cura el alma. Entonces también lo traemos y lo consagramos para que ustedes también lo compartan, ¿sale? Entre ustedes. Siempre mirándose a los ojos, te lo entrego a ti. Te entrego la bebida sagrada de nuestras ceremonias. Entonces vas a beber y le vas a compartir a ella. ¿Se lo quieren terminar? Es poquito. Muchas gracias. A ver, toma entre tus manos el anillo. Bueno, la tradición para nosotros, lo que representa los anillos
es la forma, es el círculo. Si ustedes se dan cuenta, los anillos tienen es un círculo, no tiene inicio y no tiene final. Entonces nuestro deseo, nuestra petición para este ritual, para esta ceremonia, que el amor de ustedes tampoco tenga final, que el amor de ustedes perdure. Ustedes son los que deciden cuánto tiempo dura el amor, cuánto tiempo dura la felicidad. Si ustedes creen que es para siempre, así lo va a ser, así como los símbolos lo están marcando. Entonces te lo voy a entregar a ti. Te lo entrego a ti y se lo colocas en su dedo diciéndole con todo tu corazón por qué se lo entregas. Según tu tradición. Entrego este momento de la vida que estoy pensando. Quiero que seas parte de mi vida. Que siempre estemos juntos. Te amo. Muy bien. Entonces, esto se lo entregas a él y le dices también de igual forma cuánto lo amas. Yo te entregué este anillo, Juan Gabriel Arana Morales, porque así como este círculo no tiene un fin, tampoco quiero que tenga un fin nuestro amor. Este ritual, cuando ustedes dan la palabra, nosotros le llamamos una ceremonia, un ritual de palabra, de la palabra. Así que tu palabra vale tanto y su palabra de ella también vale tanto. Entonces ustedes, al intercambiar sus palabras, ustedes se dan todo ese sentimiento, se dan todo ese amor, con eso ya lo expresan, ya intercambiaron sus palabras y sus votos. Entonces me lo... Muchas gracias. Y como símbolo de ese intercambio de palabra, conforme lo que ustedes se han manifestado, tú lo reconoces a él como tu esposo, como tu señor o como tu rey. Y tú lo vas a coronar como rey. Entonces, en señal de ese amor, de ese respeto, la vas a coronar como tu reina. A ver, te lo pongo un poquito para que no se te caiga. Muy bien. Bajo la tradición, como lo acostumbran nuestros antepasados, bajo este ritual tradicional y con esta naturaleza, hoy los testigos han sido pues el mar, los árboles, nuestros hermanos pajaritos que andan por acá. La naturaleza es el testigo el día de hoy de que ustedes ya están unidos en matrimonio, ya son esposo y esposa. Se pueden dar un beso y cada quien que le ofrende una palabra. Le van a tirar los pétalos y le ofrendan una palabra. Lo que ustedes quieran decirle, díganle lo que les nazca del corazón. El muchacho no le dieron pétalos. A ver. Que Dios los bendiga, que nuestros padres los bendigan siempre con ese amor, con ese respeto, con esa dulzura. Muy abundancia en el amor, abundancia en salud, en la fertilidad. Las flores también es el símbolo de la fertilidad. Entonces vámonos al mar, vamos a ofrendar las frutas, vamos a ofrendar también las semillas y los pétalos. ¿Nos acompañan todos al mar, por favor? Thank you.
háganse a los lados. Para que no se escuche tan huerfanito. Sí, gracias. Corazón del cielo, corazón de la tierra, nuestros cuidadores, hoy agradecemos a nuestros dioses que nos permitieron estar aquí reunidos, a nuestros ángeles, nuestros arcángeles. Hoy damos gracias porque estemos aquí reunidos todos, que nuestro Padre, nuestro Dios, los lleve a casa con mucha bendición a cada uno de ustedes que acompañaron a Berta, que acompañaron a Juan. ¿De verdad no te secuestraron? No. Muchas gracias a nuestro Padre que está en los cielos, a corazón del cielo, a corazón de la tierra, nuestra Madre. Pues el agradecimiento es que vayan con bien, regresen con mucha felicidad a sus hogares. Y pues hay que firmar el acta. Sí. Sí, luego sí es difícil. Ándale. La verdadera, ¿eh? La verdadera, ¿no? Muy bien, ahora ya es de ustedes. Pues ahora el gran beso y pues feliciten a los muchachos. ¡Arriba los niños!